bienvenidos a este pequeño tutorial acerca de los campos vectoriales o campos de fuerzas en Grasshopper. Empezamos inmediatamente y vamos a generar nuestro primer pequeño campo de fuerzas con un punto con carga positiva y un punto con carga negativa. Entonces, de entrada necesitamos un punto. Copio. Y voy a seleccionar otro punto. Ahora quiero convertir estos puntos en generadores de fuerza. Y vamos a la pestaña Vector, en el primer grupo de componentes que se llama Field, a punto, donde encontramos cuatro subgrupos. El primero son generadores de fuerzas. El segundo son como sintetizadores de los campos de fuerzas generados por los primeros cuatro. El tercer grupo son herramientas para evaluar el campo de fuerza generado anteriormente, y el último grupo es para visualizar las propiedades del campo de fuerza. Entonces, entrando, vamos a generar una carga con el primer punto y una carga con el segundo. Ambos puntos en este momento son generadores de fuerzas. Nosotros vamos a mezclar estas fuerzas, o sea, vamos a utilizar el componente Merge Fields que se encuentra acá. Esto sirve para combinar la acción de las diferentes fuerzas que hemos creado hasta ahora. Entonces conectamos estos dos, y una pequeña observación: como el Merge Fields pide una lista de fuerzas, yo acá le pondría un flatten para estar siempre seguros que esto esté recibiendo una lista de fuerzas. Entonces, en este momento, este es el campo que vamos a querer analizar. Y para analizarlo, vamos a la tercera parte, tomamos el componente Field Line, le decimos que esto es el campo de fuerza que queremos analizar. Falta un input que es, para que funcione correctamente, falta un input que es, son los puntos donde queremos empezar a evaluar este campo. Y entonces, por ahora, yo voy a dibujar un rectángulo en Rhino y lo voy a importar en Grasshopper. Y lo voy a utilizar para diseñar, para generar una serie de puntos al azar adentro de esta área. Y voy a utilizar estos para evaluar el campo de fuerzas. Como podemos ver, los dos puntos que estamos utilizando como generadores de fuerzas, ambos son puntos que son puntos de carga positiva, y entonces están empujando el campo de fuerzas hacia afuera. Y en esta área es donde básicamente tenemos una sobreposición perfecta entre los dos campos de fuerza, y entonces las partículas del campo, las líneas de fuerza, se distribuyen como perpendicularmente a la conexión entre los dos puntos. Para cambiar una carga y convertirla en una carga negativa, entonces de atracción, vamos a decirle al point charge número 2 que su carga no va a ser 1, sino más bien va a ser menos 1. Así que ahora esto va a ser un punto de carga negativa, o sea, va a jalar, a atraer hacia sí las líneas del campo de fuerza. Nosotros podemos jugar con la posición de estos puntos para cambiar el aspecto de este campo de fuerza, así como también podemos trabajar con la intensidad. En este momento estamos trabajando con 1 y menos 1. Pero esto podría ser un valor entre 0 y 5. Y esto podría ser un valor entre menos 5 y 0. Así que ahora, por ejemplo, el primer punto tiene carga nula. Y entonces no está ejercitando ninguna acción sobre las líneas del campo. Las cuales, por ejemplo, están interactuando solamente con el punto negativo que les está atrayendo de una manera como directa. Si esto empieza a subir, vemos como su presencia empieza a empujar el campo de fuerza, porque tiene carga positiva, aunque sea chiquita. Claro, que es como esta carga es mucho más chica que esta otra en valor absoluto, pues entonces también los puntos que están del otro lado respecto a la carga positiva tienen como una interacción con la carga positiva, pero no es suficiente a empujar las líneas del campo para afuera. Y entonces tenemos esta pequeña curvatura, pero las líneas de repente siguen siendo atraídas por el campo de fuerza negativo.
Conforme esto va subiendo, entonces las líneas que están cerca del campo de fuerza positivo empiezan a ser más fuertes y hasta, si vamos a ver, se van completamente del otro lado respecto a la carga negativa. Entonces, estos factores de intensidad de los puntos, de las cargas, perdón, de las fuerzas generadas por estos puntos, pues afectan directamente la manera en que las líneas de fuerza interactúan con los dos puntos. Claro que ahora estamos utilizando valores completamente al azar, pero en caso que queremos simular un campo de fuerzas real, pues entonces estos valores deberían ser proporcionales a las fuerzas que actúan en el campo real. Estos son los dos primeros dos componentes de generación de campo de fuerza. Vamos a ver los demás, empezando por el spin force. Spin force es otro tipo de fuerza, es una fuerza de rotación. Y vemos que de entrada tiene un sentido que va en contra del sentido del sentido del reloj. Esto depende del input strength. Eso también necesita un punto de aplicación. Entonces voy a tomar otro de estos componentes de generadores de puntos y lo voy a posicionar en un área donde no hay otros generadores. Así que esto va a estar acá. Y conecto la fuerza directamente al merge fields. Y esto va a ser el resultado. Vemos cómo estamos trabajando con dos fuerzas de carga positiva y carga negativa que tienen una intensidad relativamente baja. La positiva es casi nula y la negativa vale la mitad de 1. Mientras el spin force tiene una intensidad de 1. Entonces su fuerza en comparación con las demás dos es mayor y por eso está afectando de una forma tan importante el campo de fuerza. Pero a la hora de que estos, por ejemplo, empiezan a recuperar fuerza, vemos cómo su acción va a reducir la acción del campo de fuerza spin force, que en este momento vale menos que la mitad de la carga positiva. Y si esto va a recuperar también su intensidad, vemos que él también va a generar efectos interesantes alrededor del spin force, inclusive, por ejemplo, esta parte acá arriba. Entonces, el spin force en este momento está determinando con su sentido de rotación en contra del sentido del reloj que las líneas se enrollen alrededor de su punto central en contra del sentido del reloj. Si queremos que esto funcione al revés, strength tiene un valor positivo. Si nosotros lo invertimos, menos 1, ahora las líneas giran en el sentido del reloj. Y vemos cómo se están enrollando en este sentido. Y acá también tenemos la posibilidad de jugar con la posición del spin force, así como con la intensidad de su campo de fuerza. Otro componente, generador de fuerzas. Spin force tiene también otros parámetros que el más importante y que, a diferencia de los point charge, es el radio de acción directa de este componente. Pero bueno, pasamos a otro que es bastante interesante, que es el line charge. El line charge, como dice también el nombre, genera campos de fuerzas a partir de líneas, solamente de línea. Entonces, si yo tomo un contenedor de líneas y le digo set one line y diseño una línea, por ejemplo, así, esta línea se ha convertido ahora en un generador de fuerza con carga positiva. Entonces va a empujar las líneas del campo de fuerza, lo agregamos al merge fields y esto es el resultado. Entonces todas las líneas que llegan a interactuar con las líneas del campo que llegan a interactuar con la línea de carga, pues entonces son empujadas hacia afuera. Esta línea que vemos acá es el símbolo del spin force. O sea, esto no existe en el campo de fuerza. Ese es nuestro campo de fuerza. Y tampoco existe esto. Entonces, esto, si queremos ver, es solamente el resultado final. Vemos solamente las líneas. Esto es lo que estamos creando en este momento con el campo de fuerza.
Claro, Rhino es un modelador de forma libre, entonces no siempre queremos trabajar con campos de tipo lineal como estos. ¿Qué tal si, por ejemplo, quisiéramos utilizar una curva de forma libre? Entonces vamos a diseñar en Grasshopper un contenedor de puntos con varios puntos que vamos posicionando en nuestra área como así. Estos los utilizamos para diseñar una null obscure. Y quiero que esta curva sea un generador de line charge. Si yo conecto directamente esta curva al line charge, el line charge mismo se enoja porque él puede recibir solamente un input de tipo línea. Entonces tenemos que convertir esta null obscure en líneas. Dividimos la curva en partes, puede ser entre 1 y 20, por ejemplo. Conectamos acá y utilizamos los puntos que salen de esta división para diseñar una polilínea. Esta ahora es una línea, la voy a conectar al line charge y vemos que ahora sí está funcionando, pero el problema es que si nosotros, porque estamos diseñando una polilínea hecha por un solo segmento, si yo esto lo subo, la polilínea tiene dos segmentos y técnicamente esta es una curva. Así como la curva spline. Es por eso que la line charge no puede aceptar este componente, este output. Entonces, para que esta definición funcione independientemente de la naturaleza de la polilínea, tenemos que explotar la polilínea y trabajar con sus segmentos, que siempre van a ser líneas. Así que ahora vemos cómo estos dos segmentos están determinando la interacción con las líneas del campo. Si queremos, que evidentemente estamos aproximando una curva spline como esta con una polilínea de baja resolución como esta. Entonces, si queremos que esta polilínea represente de una manera más fiel la curva NURBS, necesariamente tenemos que subir el número de divisiones. Y a la hora de subir el número de divisiones, vamos a generar entonces este tipo de representación, evidentemente mucho más parecida a nuestra spline. Pero tenemos dos efectos. El primero sí estamos logrando una aproximación bastante buena de la spline, así que tenemos la ilusión que sea la curva misma a generar este tipo de interacción en el campo. Pero como consecuencia negativa, lo que estamos haciendo es generar, por ejemplo, en este momento, 20 segmentos que se convierten en 20 campos de fuerzas. Y esto hace que la simulación del campo de fuerzas sea mucho más complicada y entonces los cálculos de repente se vuelven más pesados. Eso se puede ver si yo, por ejemplo, intento cambiar la forma de esta curva, moviendo uno de los puntos que he utilizado para dibujarla, por ejemplo así, vemos cómo para regenerar el campo, Grasshopper está ocupando un buen de tiempo, lo cual quiere decir que este aumento de resolución de la spline, pues evidentemente tiene consecuencias, afectará el tiempo de cálculo necesario. La última fuerza que vamos a ver es la Vector Force. No soy muy fanático de la Vector Force, ahorita vamos a ver por qué. Esta trabaja siempre con una línea. Y voy a tomar un contenedor de líneas. Y voy a diseñar una línea. La línea podemos diseñar donde sea porque el Vector Force es un campo que actúa uniformemente en todo el espacio. Es como un campo de fuerza direccional aplicado en cualquier punto del espacio. ¿Qué pasa cuando yo voy a conectar esto al Merge Fields? Pasa esto. O sea, lo que está pasando es que el campo de fuerza Vector Field es tan fuerte que sobrescribe básicamente cualquiera de las informaciones generadas por las demás fuerzas. ¿Por qué está pasando esto? Porque nuestras fuerzas tienen intensidades de 2.49, 2.8, esto tenía menos 1. Y esto tiene una carga de 1. ¿Cuánto vale la intensidad del vector force? Depende de la longitud de este vector, que son 17.369. O sea, esto
promedio Es es entre 20. 8 y 17 veces más fuerte de cualquier intensidad, de cualquier fuerza que estamos utilizando. Entonces, Entonces, para para que que esto esto pueda trabajar correctamente, tenemos que diseñar una línea cuyo el tamaño tamaño está está relacionado relacionado con con las esto. fuerzas que estamos utilizando. Así que si Decir, dibujo dibujo una una línea línea tan tan chiquita, chiquita, veo veo que que de hecho sí está generando generando una una acción acción muy muy fuerte fuerte a a la la hora hora de de actuar actuar ella ella sola, sola, pero pero en en el el área área donde donde hay hay otras otras fuerzas, fuerzas, pues pues su su acción acción se se está está mezclando mezclando correctamente correctamente con con las las demás demás fuerzas. fuerzas. Es Es un un poco poco difícil difícil de de controlar, controlar, la la verdad, verdad, porque porque está está basada basada en en una una línea línea dibujada dibujada directamente directamente en en Rhino Rhino en en este este momento, momento, pero pero si si quisiéramos, quisiéramos, podríamos, podríamos, por por ejemplo, ejemplo, en en vez vez que que utilizar utilizar un un generador generador tipo tipo line, line, pudiéramos pudiéramos tomar, tomar, no no sé, sé, un un punto punto cualquiera. cualquiera. Porque Porque de de hecho, hecho, como como acabamos acabamos de de ver, ver, la posición posición física física de de la la línea línea no no afecta afecta mínimamente mínimamente la la naturaleza naturaleza del del campo campo de de fuerza, fuerza, que que depende depende solamente solamente de de la la dirección dirección y y de de la la longitud longitud de de la la misma. misma. Entonces Entonces utilizamos utilizamos este este point point como como punto punto inicial inicial de de una una línea línea SDL SDL y y como como dirección dirección de de esta esta línea línea construimos construimos un un vector vector XYZ XYZ que que inicialmente inicialmente tiene tiene valores valores 0 0 en en los los tres tres componentes, componentes, y y vamos vamos a a utilizar utilizar solamente solamente X X y y Y Y para para orientar orientar esta esta línea línea en en el el plano. plano. Entonces Entonces tomamos tomamos un un slider slider y y como como esto esto va va a a afectar afectar la la longitud longitud del del vector, vector, y y hemos hemos visto visto que que hasta hasta ahorita ahorita estamos estamos trabajando trabajando solamente solamente con con intensidades intensidades bastante bastante chicas, chicas, entonces entonces tomamos tomamos un un slider slider entre entre menos menos 1 1 y y 1, 1, tanto tanto para para las las X X como como para para la la Y. Y. Entonces, Entonces, esta esta línea, línea, que que sería sería esta, esta, la la vamos vamos a a utilizar utilizar como como línea línea para para nuestro nuestro campo campo vectorial. vectorial. Y Y entonces entonces lo lo que que pasa pasa es es que que ahora ahora tenemos tenemos la la posibilidad posibilidad de de orientar orientar el el campo campo vectorial vectorial utilizando utilizando los los componentes componentes de de estos, estos, de de este este vector vector XYZ. XYZ. Y Y claro, claro, conforme conforme vamos, vamos, por por ejemplo, ejemplo, subiendo subiendo el el valor, valor, si si estos estos valores valores son son suficientemente suficientemente chiquitos, chiquitos, como como estos, estos, pues pues entonces entonces evidentemente evidentemente la la longitud longitud del del vector vector empieza empieza a a ser ser bastante bastante chica, chica, tanto tanto de de permitir permitir esta esta interacción interacción con con las las demás demás fuerzas. fuerzas. Repito, Repito, yo yo no no soy soy particularmente particularmente fanático fanático porque porque la la intensidad intensidad con con que que actúa actúa esto, esto, sobre sobre todo todo cuando cuando no no estamos estamos equilibrando equilibrando la la acción acción de de las las diferentes diferentes fuerzas fuerzas con con valores valores bien bien hechos, hechos, pues pues entonces entonces el el campo campo vectorial vectorial se se vuelve vuelve bastante bastante difícil difícil de de manejar. manejar. Por Por lo lo que que vamos vamos a a ver ver ahorita, ahorita, yo yo de de hecho hecho voy voy a a desactivar desactivar esta, esta, la la Vector Vector Force, Force, así así como como voy voy a a desactivar desactivar también también la la Line Line Charge. Charge. Porque Porque quiero quiero analizar analizar un un segundo segundo este este campo campo vectorial vectorial en en su su configuración configuración un un poco poco más más sencilla, sencilla, solamente solamente con con puntos puntos de de carga carga positivas positivas y y negativas negativas y y con con una una spin spin force, force, para para analizar analizar un un poco poco mejor mejor la la spin spin force force de de hecho. hecho. Esto Esto porque porque la la spin spin force force de de hecho hecho no no pide pide un un punto, punto, sino sino más más bien bien un un plano. plano. Y Y nosotros nosotros estamos estamos dando dando un un punto. punto. Cuando Cuando damos damos un un punto punto en en Grasshopper, Grasshopper, esto esto quiere quiere decir decir que que estamos estamos utilizando utilizando un un plano plano orientado orientado con con el el plano plano XY XY aplicado, aplicado, pero pero con con el el origen origen en en el el punto punto seleccionado. seleccionado. Si Si yo yo quisiera quisiera orientar orientar diferentemente diferentemente la la spin spin force, force, debería debería diseñar diseñar un un plano plano con con el el origen origen en en este este punto. punto. ¿Por ¿Por qué qué puedo puedo querer querer hacer hacer esto? esto? Porque Porque hasta hasta ahora ahora hemos hemos trabajado trabajado en en el el plano plano XY, XY, o o sea, sea, todos todos los los puntos puntos de de carga carga y y las las fuerzas fuerzas están están actuando actuando en en el el plano plano XY. XY. Pero Pero si si yo yo agarro agarro el el punto, punto, por por ejemplo, ejemplo, con con carga carga positiva, positiva, y y lo lo levanto levanto respecto respecto a a la la cuota cuota zeta zeta del del plano plano XY, XY, vemos vemos cómo cómo su su acción acción de de empuje empuje está está direccionando direccionando las las líneas líneas del del campo campo abajo abajo respecto respecto al al plano plano XY. XY. Así Así como como si si tomo tomo el el punto punto de de carga carga negativa negativa y y levanto levanto a a él él también, también, pues pues él él también también está está arrastrando arrastrando las las líneas líneas hacia hacia sí sí mismo mismo afuera afuera del del plano plano XY. XY. Ahora, Ahora, ¿qué ¿qué le le pasa pasa con con el el spin spin force? force? El spin Spin force force
está determinado que las líneas de campo giran alrededor de su punto central, pero siempre con giros que son horizontales. Pero como esto puede ser un plano, yo puedo diseñar un normal plane con el origen en el plano, en el punto que estamos utilizando, y hasta que no le doy un vector Z, esto sigue siendo horizontal porque por defecto el vector Z es vertical, así como el FZ. Entonces, si yo sustituyo este plano al input del spin force, pues entonces no cambia nada. Pero como vector Z, yo puedo utilizar un vector cualquiera, por ejemplo, utilizando una copia de este otro. Y acá sí voy a necesitar una componente Z, porque quiero poder orientar este vector en 3D en el espacio. Ahora, por ejemplo, tenemos un plano orientado como en esta dirección y vemos cómo esto está determinando la orientación de todo el campo de fuerza generado por el spin force. Entonces, si yo cambio la dirección de esto, pues evidentemente vemos cómo estamos determinando un cambio en la orientación del campo generado por el spin force. Este tipo de aplicación es bastante interesante. Claro, nosotros estamos jugando con los valores, pero aún así, desde el punto de vista gráfico, podemos generar efectos bastante interesantes para producir comunicación visual, por ejemplo. De hecho, este tipo de algoritmo ha sido utilizado en una de las especialidades en la que yo doy clase de Grasshopper. Esto es lo que quería realizar por lo que es la creación del campo de fuerza y su visualización. Pasamos ahora a la parte del análisis del campo que hemos generado y vamos entonces a trabajar con estos componentes acá abajo. Y empezamos con el más sencillo, que es Perpendicular Display. Esto nos pide cuál es el campo que queremos analizar y cuál es la sección. En la sección vemos que es un rectángulo. Entonces yo voy a tomar el rectángulo que hemos utilizado para el Populate, para evaluar el campo. Voy a utilizar este rectángulo, lo voy a internalizar para estar seguros. O sea, esto lo puedo borrar. Y voy a calcular el área para tener el punto central de este rectángulo y voy a copiar esta estructura para generar un plane normal. Esta vez lo voy a generar en el plano al centro del rectángulo que estamos viendo y lo voy a orientar en otra dirección para poderlo utilizar y analizar entonces nuestro campo. Ahí está. Esto va a estar así. Ok. Eso. Muy bien. Entonces, esto es el plano que quiero utilizar para diseñar un rectángulo o un área de análisis del campo. Y voy a diseñar un rectángulo alineado con este plano, pero alrededor del centro, alrededor del origen del plano y suficientemente ancho para cubrir toda el área del campo. Entonces voy a construir un dominio, domain, construct domain, suficientemente ancho, entonces entre 50 y 100, esto lo voy a invertir. Y esto lo voy a utilizar como ancho y altura de nuestro rectángulo. Muy bien, suficientemente grande. Chance un poquito demasiado grande, pero mejor que chiquito. Ok, esto es el rectángulo que sirve para el análisis. Y entonces el componente Perpendicular Display pide rectángulo. Y ahí está. Eso está generando ahorita una mesh. Si queremos ver las aristas de la mesh, esta es la mesh que está generando, pero a mí no me interesa ver las aristas. En este momento me interesa ver el color. Entonces voy con la vista con sombras y veo que hay una mancha negra
una zona de transición como medio gris y un área más blanca que está acá. Vamos a ver, voy a achicar un poco este cuadrado, ok, para trabajar solamente en el área que nos interesa. Voy a, por ejemplo, hacer un pequeño cambio. Vemos como si yo giro el plano, su intersección con el campo de fuerza va a determinar una diferente distribución de los blancos y negros. Para entender mejor cómo funciona, yo voy a generar exactamente esta condición, una mancha negra y una blanca. Entonces tenemos nuestro campo de fuerza, está cruzando el plano y está generando estos gradientes de blancos y negros. Vamos a ver qué representa. Para entender qué representan estas áreas negras y blancas, como eso se llama perpendicular display, entonces tiene que ver con la dirección, vamos a ver, vamos a analizar esta área en estos dos puntos en específico. Entonces yo voy a tomar un evaluate surface. La superficie que quiero evaluar está determinada por el rectángulo reparametrizado. Necesito un M de slider. Entonces estoy evaluando ahorita la superficie en su punto central, pero puedo mover este punto de análisis exactamente en los puntos donde quiero posicionarme, sobre todo el blanco y el negro. Entonces esto va a ser el punto blanco, mientras esto va a ser el punto negro acá. Entonces estos dos, empezamos con el blanco. ¿Qué me está proporcionando este punto? Me está diciendo básicamente en qué punto quiero evaluar el campo de fuerzas en correspondencia de este plano. Entonces, yo voy a utilizar otro componente de evaluación que se llama Evaluate Field. Evaluamos este campo de fuerzas en correspondencia del punto determinado por el Evaluate. Y esto proporciona dos outputs. T, que es el tensor, y S, que es el valor escalar de la fuerza del campo. T, el tensor, en este punto, representa la acción de todas las fuerzas contemporáneamente en correspondencia de este punto acá. Entonces es un vector porque tiene una intensidad y una dirección generada por la interacción de todas las fuerzas que están determinando el campo de fuerza general. S es la fuerza, o sea, la intensidad del campo de fuerzas en el punto P. Por ahora vamos a analizar un segundo el tensor. El tensor, como todos los vectores, no se ve en la vista previa de Grasshopper, a menos de que no vamos a utilizar un componente como vector display. El vector que quiero visualizar es el tensor y el punto de aplicación es el mismo punto. Y vemos como este vector, de hecho, es tan chiquitito que aparece solamente la punta. Si queremos que este vector sea un poco más visible, vamos a exagerar, voy a tomar un componente amplitude y voy a escalar el vector por un factor, exageramos, de 100 y lo visualizamos. Ahora sí se ve. Entonces lo que estamos viendo es que donde el color de la mesh es blanco, el vector es casi perpendicular a la mesh misma, al plano mismo de análisis, y se va en una dirección. Claro, si yo pudiera atinar exactamente al punto más blanco de esta área, pues entonces el vector sería básicamente perpendicular al rectángulo mismo. ¿Qué pasa cuando vamos en la parte negra? En la parte negra el vector es siempre más o menos perpendicular al corte que estamos realizando, pero en la dirección opuesta. Entonces el icono del componente es muy explicativo. Eso está determinando entonces, conforme va cambiando el brillo del píxel de esta coloración, pues está determinando si el vector es más o menos perpendicular y en qué dirección el campo de fuerza, o sea el tensor, está pasando a través del área
del cuadrado de análisis en el punto que estamos evaluando. Pasamos a otra herramienta de análisis. Esta es una. Vamos a tomar este el Direction Display. No sé si tienen experiencia de rendering. Hay una herramienta que sirve para simular la rugosidad de una superficie, que no es el bump, sino más bien es el normal map. El normal map lo que hace determina la rugosidad de una superficie conforme su exposición en tres direcciones del espacio. Esto es más o menos lo mismo. O sea, el color de esta superficie en este momento depende de la dirección del campo de fuerza en cada uno de estos puntos en tres dimensiones del espacio. Entonces podemos ver cómo si nosotros cambiamos, voy a tomar otro MD Slider, si nosotros cambiamos la posición del punto, el vector se va direccionando más hacia arriba en correspondencia del azul. Ahí está. O más hacia la izquierda en correspondencia del área magenta. O con el verde más hacia la derecha. Entonces, esto determina la mezcla de estos tres colores, determina la orientación general del vector en el espacio. Entonces, esto es un análisis como visual de la dirección, de la direccionalidad del campo de fuerza, siempre relacionado con el tensor, como estamos viendo. La otra que vemos, Scalar Display, siempre pide cuál es el campo que queremos analizar y en correspondencia de cuál plano de corte. Esto es una representación completamente diferente, se llama Scalar Display porque esto representa exclusivamente la intensidad del campo de fuerza, no la dirección, no importa la dirección en este caso. Lo que importa es la fuerza total que está actuando en correspondencia de cualquier punto de esta superficie. La coloración es entre rojo y un amarillo naranja. Vamos a ver en correspondencia de estos puntos más claros qué pasa al campo de fuerza. Esto nos está proporcionando una mesh coloreada en relación a la fuerza del campo, y la fuerza del campo nosotros ya la tenemos como output del Evaluate Field, en Strength. Si yo utilizo un panel para visualizar el valor numérico de la fuerza del campo en el punto que estamos utilizando para el análisis, que es esto, podemos ver cómo en áreas rojas el campo vale muy muy poco. Si me acerco al área amarilla, veo como el campo de fuerza está subiendo de valor. Entonces acá vale 0.6, que es el punto más claro de esta superficie. Entonces, el componente de Scalar Display nos da una idea de dónde el campo de fuerza es más intenso, es más fuerte. Entonces tenemos ya una referencia visual y podemos analizar numéricamente qué está pasando con el output del Evaluate Field. Entonces, esto es todo para el análisis de los campos, la creación y análisis de los campos de fuerza. Solamente les voy a pasar un tip para poder trabajar de una forma un poquito más fácil. En vez de ir clicando en el área de trabajo para generar varios puntos de carga positiva, varios puntos de carga negativa y similares, lo que vamos a hacer, voy a diseñar un rectángulo en Grasshopper directamente con un ancho y altura variables con este único slider, y voy a utilizar el Populate 2D como herramienta base para diseñar puntos de cargas y puntos de evaluación del campo de fuerza. Claro, no voy a necesitar 100 puntos de carga. Chance voy a utilizar entre 1 y 5, por ejemplo. Entonces ahora tenemos un punto al azar que podemos cambiar utilizando
Por ejemplo, este slider puedo generar más puntos o menos puntos. Esto quiero que se convierta en un punto de carga. Entonces voy a tomar el componente Point Charge y le conecto mi punto. Esto puede tener, ahora tiene una carga positiva, no voy a trabajar con la intensidad, no me interesa en este momento. Entonces, esto es el primer punto de carga. Ahora voy a necesitar un punto de carga negativo. Copio y pego todo. Y el problema que tengo, iba a cambiar la carga a esto, le doy simplemente una carga menos 1. El problema que tenemos es que tanto el punto de carga positiva como el negativo coinciden en el mismo lugar. Eso es normal porque en Grasshopper los algoritmos de tipo random, como el populate, son en realidad algoritmos pseudo random. Entonces, si las condiciones iniciales son iguales, los valores que proporcionan estos componentes son idénticos. ¿Cómo podemos cambiar la posición del segundo populate 2D, el segundo punto? Pues podríamos utilizar el seed, que sería el gen que determina la distribución random de valores adentro de este algoritmo. Pero esto es una manera que no nos pone como al seguro al 100%. La manera más práctica que podemos utilizar para que este populate 2D nunca vaya a generar un punto que se sobrepone perfectamente con un punto generado por el otro, es utilizar el punto generado por el primero como punto preexistente para la generación del segundo populate 2D. Entonces, si hago esto, el segundo populate va a generar un punto en una posición que seguramente no coincide con la posición del primer populate. Y esto independientemente de qué tantos puntos voy a generar con el primer populate. Entonces, esto va a generar puntos que nunca coinciden con el primer populate. Y vemos, por ejemplo, que ahora tenemos 5 puntos de carga positiva, que son estos 5, y 1 de carga negativa. Si quiero cambiar la distribución de todos estos puntos, es suficiente eventualmente utilizar un solo seed para el primer populate, y como el segundo toma como input los puntos generados por el primero, esto nunca se va a empalmar con los demás puntos, independientemente de cómo yo cambio el seed. Esto me da la garantía de que los puntos estén siempre separados. Y ahora, vamos a generar el campo de fuerza, lo evaluamos con las líneas, etc. Para evaluarlo con las líneas, necesitamos otro populate que utilice la misma área de trabajo, y acá, peor, necesitamos que estos puntos nunca se empalmen con los puntos de carga, positivos y negativos. Y entonces hacemos lo mismo, conectamos tanto esto como esto al tercer populate 2D, vemos que está pasando algo raro, porque a la hora de conectar el primer populate, sí tenemos 100 puntos que no se empalman con los primeros puntos de carga. Pero a la hora de conectar este otro, si nos fijamos bien, vemos que algo raro pasa. Estamos viendo una población de 200 puntos y no de 100. Esto porque esto pide points as list. Y entonces hay que poner un flatten para que esto vaya a considerar contemporáneamente todas las dos generaciones de puntos de los primeros dos populates como preexistentes a la hora de generar los 100 de populate 2D nuevo. Y estos son los 100 puntos de evaluación del campo de fuerza. Entonces ahora con el seed del primer populate, de hecho, podemos determinar tanto la variación del primer populate como la variación del segundo, como la variación del tercero. Y de ahí estamos seguros que las partículas que van a generar las líneas de fuerzas siempre van a estar afuera de los puntos de carga. Bueno, esto era la última observación que nos permite trabajar de una forma un poquito más fácil con los campos de fuerza. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial y les recuerdo que en mi página web está activo una pequeña encuesta para decidir el tema del próximo tutorial. Hasta la fecha es muy probable que vaya a ser un tutorial de manipulación de datos en Grasshopper, pero la encuesta sigue activa, entonces ustedes pueden ir y votar por el tema que prefieren. Les recuerdo que mi página es esta, giancarlodimarco.com.mx,
Y Acaban de acaban de encontrar encontrar toda toda la la información información acerca acerca de de mi mi libro libro que que acaba acaba de de salir. salir. El El libro libro es es un un método método para para el el modelado modelado NURBS NURBS avanzado avanzado con con Rhino. Rhino. Y Y mis mis cursos cursos y y talleres talleres que que están están anunciados. anunciados. Y Y sobre sobre todo todo el el siguiente siguiente curso, curso, que que es es un un curso curso de de Kangaroo Kangaroo para para Grasshopper. Grasshopper. Y Y que que va va a a ser ser el el próximo próximo fin fin de de semana, semana, el el sábado sábado y y el el domingo. domingo. Entonces, Entonces, ojalá ojalá le le haya haya gustado gustado este este tutorial tutorial y y estamos estamos en en contacto. contacto. Saludos. Saludos.